Es el buque más grande y de mayor complejidad tecnológica construido en el país. Apenas hace 5 meses fue botado al mar y ya demuestra los avances de la industria astillera en Colombia. Es el ARC Simón Bolívar. Así se perfila el país como potencia en el mantenimiento, reparación y construcción de buques, embarcaciones y artefactos navales. El ARC Simón Bolívar fue hecho en Cartagena de Indias, en los astilleros de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, en el sector de Mamonal. El último buque que fue construido por Cotecmar en el año 2022 fue el buque de investigación científico marina ARC Simón Bolívar. Un buque, el más grande construido en Colombia, 83 metros de eslora, pero no solamente por sus dimensiones en la parte de eslora, sino por su complejidad desde el punto de vista tecnológico. Un buque con diferentes sistemas integrados desde el punto de vista con la plataforma que le permite desarrollar todo lo que son las redes de investigación científico marina, tanto en el Mar Caribe como en el Mar Pacífico, y que es un avance en lo que requiere el país. Nosotros construimos el ARC Simón Bolívar en la parte de construcciones, donde se hace la transformación de la materia prima, las láminas, se cortan las tuberías y demás, se ensamblan, empiezan a formarse los bloques, empezamos a construir, a colocar todos esos bloques unidos. El buque, el ARC Simón Bolívar, tuvo 47 bloques diferentes que fueron unidos y se empezaron a colocar todas las cosas internas, cables, tubos, habitabilidad, etc. Y una vez terminamos de instalar todo, entonces hay que llevarlo a pruebas. Entonces hacemos una ceremonia cuando el buque toca por primera vez el agua, lo sacamos por aquí mismo, el ARC Simón Bolívar salió por acá mismo y tocó el agua aquí por primera vez en este sincroelevador. La Dirección General Marítima, en una visión estratégica, requería renovar su flota de buques oceanográficos. Con el ARC Simón Bolívar ven la oportunidad para que la Corporación de Ciencia y Tecnología Cotecmar pueda incrementar sus capacidades en ciencia y tecnología. Y se hace una alianza entre la Dirección General Marítima y Cotecmar para poder desarrollar este proyecto con transferencia tecnológica de uno de los astilleros más importantes en el mundo, como lo es DAME. El proyecto empezó en 2019, terminó en diciembre de 2022 y su costo superó los 50 millones de euros. Su construcción generó en total 2.120 empleos, todo con mano de obra colombiana. Representó un trabajo arduo de muchas personas, alrededor de 100.000 horas de ingeniería y diseño, 1.000.000 de horas laboradas. Esto convierte a Colombia en un referente a nivel regional, porque construir este tipo de embarcaciones para la investigación científico-marina en nuestra región de Sudamérica es un hito muy importante. Los ingenieros navales de Cotecmar fueron asesorados por la compañía holandesa Damen, con quienes sellaron una alianza estratégica. El proyecto de la construcción empezó con la firma de un contrato en el año 2019 entre la Dirección General Marítima y Cotecmar. En ese momento, en ese afán de renovar la flota estratégica, Cotecmar propuso varios modelos buscando diferentes alternativas en el mundo de los astilleros. Y a partir de ahí entra el proceso
inicialmente de diseño, porque la forma de este casco ya existe en el mundo, pero con otra funcionalidad. Entonces, en ese diseño, donde dijeron, bueno, ese casco de modelo me sirve, pero yo necesito los requerimientos que como comprador, como armador, lo necesita. Y a partir de definido y aprobado el modelo, empieza la construcción del buque. Esta construcción se desarrolla aquí en Colombia. Yo llego al buque cuando ya va avanzada la construcción. Inicialmente hago parte de la gerencia de la construcción por parte de la Dirección General Marítima, donde mi función era supervisar lo que en el contrato se definió que se realizara. Ya cuando entregan el buque, Cotemar lo entrega a la Dirección General Marítima, me nombran comandante, que eso fue en diciembre del año pasado. Para construir el ARC Simón Bolívar, Cotemar se basó en el modelo OSRB 8316 de Damen, pero en Colombia se hizo la ingeniería de detalle y producción. Damen está considerado como uno de los astilleros más grandes del mundo, con una experiencia de 90 años y más de 6.000 tipos de embarcaciones producidas en todo ese tiempo. Con una tripulación de 90 hombres y mujeres a bordo, entre marinos, biólogos, estadistas e ingenieros, el ARC Simón Bolívar tiene todos los requerimientos de navegación para viajar hasta la Antártida. Este buque también tiene algo especial, que es la capacidad de hacer lo que es expediciones a la Antártida. La Dirección Marítima tiene proyectado en este año hacer una expedición, la expedición a la Antártida, en el año del Bicentenario Naval, que se celebra este año, que son los 200 años de la parte de lo que es la Batalla del Lago de Maracaibo. Su casco de clase polar le permite soportar bloques de hielo de hasta 40 centímetros de grosor. Dentro de las condiciones de la búsqueda de un buque de este tipo en el proyecto de la construcción, se especificó que sea un buque con especificaciones polares. Eso exige de que tuviéramos una condición de doble casco. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un buque normal se le perfora un costado de su casco, puede fácilmente entrar o por un combustible, uno de los tanques de combustible, y generar una contaminación marina, o pueden una área abierta y por ahí entrarse el agua y generar una inundación. Este buque tiene una condición de doble casco que, si llegase a tener esa situación, primero, ningún tanque de combustible está expuesto directamente al casco, sino es un área de reserva de flotabilidad. Entonces, vamos a evitar una contaminación marina. Pero si llegado el caso hay una perforación, lo que se va a inundar es un compartimento pequeño y no está expuesto a que se genere una inundación total. Que le permite tener contactos o presiones de hielo de hasta 0.40 centímetros de espesor. De igual forma, por ser un buque polar, cuenta con un módulo especial de radar de hielo. Además, en capacidad de brindar apoyo científico en operaciones de exploración de recursos marinos y tomar muestras en profundidades de hasta 7.000 metros. El buque de investigación científico marina ARC Simón Bolívar tiene tres capacidades fundamentales. Una es investigación geológica marina. La segunda es investigación oceanográfica, que es el análisis de todo el cuerpo de agua, las columnas de agua de mar. Y la tercera es la investigación hidrográfica. Puede hacer maniobras de lanzamiento de equipos de investigación desde cubierta, los costados y la popa. Este equipo que vemos acá sale del buque y la roseta, que es un equipo que almacena o organiza unas botellas, se despliega y puede bajar hasta 7.000 metros, y esas botellas recolectan el agua en diferentes profundidades dependiendo de que desde la sala de control se estipule. Eso le permite al ARC Simón Bolívar, por ejemplo, apoyar las labores de rescate de los restos del galeón San José. Está la capacidad para poder llevar equipos como submarinos pequeños que
El nombre técnico es vehículos remotos no tripulados. De hecho, la Dirección General Marítima y la Armada Nacional tienen una línea de investigación que es con el cual, por ejemplo, se pudo determinar y lograr encontrar el Galeón San José. El Galeón San José fue una serie de estudios y de investigaciones hidrográficos que determinaron una zona, un área muy cercana a donde se hallaba el Galeón San José, y posteriormente con un ROV, un vehículo remoto no tripulado, logramos poder llegar a esas profundidades y determinar que estaba ahí esos tesoros importantes para el país. En este momento solamente hay dos buques que pueden o tienen la capacidad para realizarlo. El ARC Caribe, que fue con el buque con el cual lograron emplearlo y lograr hallar el patrimonio sumergido, y ahora tiene esa capacidad el ARC Simón Bolívar. Inclusive tenemos un equipo con el cual podemos sumergirnos al subsuelo marino y recoger las muestras del fondo marino. Se llama el piston core, y se sacan las columnas de muestra y se trabajan posteriormente en los laboratorios. La nave cuenta con 11 cubiertas, el equivalente a un edificio de 5 pisos y un helicóptero. Este es el ARC Bolívar, el ARC Simón Bolívar. Y como se puede dar cuenta, nosotros esta maqueta la teníamos desde antes de que construyéramos el buque. Internamente podemos ver toda la distribución de espacios, cuartos de máquina. Aquí se puede ver, aquí acomodamos hasta un helicóptero para verificar la distribución y si cabía o no cabía en la cubierta y cómo iba a ser almacenado mientras, o cómo lo íbamos a guardar en el hangar mientras estuviera a bordo. Otra cosa importante de mencionar de esta maqueta es también que tiene propiedades. Eso quiere decir que al final nosotros de la maqueta sacamos alguna información que requerimos para el desarrollo del diseño. Por ejemplo, el peso de todos y cada uno de los materiales que lleva a bordo está identificado, podemos tomar medidas, podemos ver las tuberías, cómo van, etcétera, etcétera, para nosotros poder tomar decisiones antes de. El ARC Bolívar primero fue construido en su totalidad virtualmente. En la parte superior está el puente de mando dotado con tecnología de punta. Cuenta con un sistema de posicionamiento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el buque se le da la instrucción de quedarse en un punto y el buque va a quedarse en ese punto. Pues para las diferentes maniobras de investigación, el buque tiene unos radares pues, que nos sirven para detectar contactos en superficie y ver a qué distancia y para dónde van esos contactos. Como lo mencionaba el señor comandante, el buque cuenta con unas capacidades de hidrografía, cuenta con ecosondas multi-as y mono-as para realizar levantamientos oceanográficos en aguas someras o aguas profundas. Como el ARC Simón Bolívar, Cotecmar cuenta con otros tres proyectos bandera: la patrullera de apoyo fluvial liviana, el bote Arcángel y la primer fragata o buque de guerra 100% colombiano. Ese salto estratégico empezó con la construcción de unidades pequeñas, muy necesarias y útiles para nuestro país. Y a medida que han ido pasando los años, la Corporación Cotecmar ha desarrollado buques de mayor dimensiones. El buque anterior a este buque eran las unidades tipo OPV, unidades grandes, versátiles, para el patrullaje, la defensa del país, para todo el apoyo en las regiones insulares, y logramos esta nueva capacidad superior a las OPVs. ¿Qué es el futuro o qué vemos? Que esta es la puerta para los proyectos siguientes, que es la patrullera oceánica colombiana y la fragata, que ya necesitamos modernizar nuestra flota estratégica. Estas embarcaciones han significado un gran salto tecnológico en materia de diseño y construcción naval para el país.
La industria astillera de nuestro país ha venido evolucionando en estos últimos 50 años de manera positiva, buscando un reconocimiento a nivel internacional y regional. A nivel de lo que tiene que ver Latinoamérica, hay varios astilleros que son contados por algunos países como Chile, que es el que lleva bastante experiencia en esto. También tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos Brasil, pero son particulares. Pero en este corto tiempo que lleva Cotemar, que somos 23 años, hemos logrado tener un gran posicionamiento y reconocimiento a nivel internacional. Y una de las principales capacidades que hemos desarrollado es la parte de diseño e ingeniería naval. Es diferente un astillero que se dedica a construir lo que otros diseñan a lo que hace Cotemar, que es la posibilidad de poder diseñar los buques, tanto fluviales como marítimos, que requiere la Armada o que requiere el país, para satisfacer las necesidades y construirlos nosotros mismos. Eso nos genera algo que es fundamental, que se llama independencia tecnológica. Otro de los proyectos que terminamos en el año 2022 fue el bote Arcángel. El bote Arcángel, el más grande que ha construido Cotecmar, es un hito. Un bote de 21 metros de eslora, 21 metros de largo. El proyecto fue desarrollado en el marco de los acuerdos comerciales con Safe Boats International y por primera vez se construye fuera de Estados Unidos. Es el primer bote que autoriza una empresa norteamericana para que se construya en un astillero, como en este caso Colombia, teniendo en cuenta las capacidades y el proceso productivo que tiene la corporación. Es también el primero de su tipo construido en Colombia. Permitieron que Cotecmar, conociendo las capacidades, hicieron un análisis, un estudio dentro de la sinergia que tenemos con ellos y la alianza, mirando y viniendo a inspeccionar las capacidades que tiene la corporación, tanto en construcción como en diseño e ingeniería naval. Y eso les dio a ellos la confianza para permitir que Cotecmar construyera este primer bote fuera de los Estados Unidos. Actualmente ese bote está prestando servicios en el Pacífico colombiano, en la lucha contra los delitos transnacionales. Logramos en el año pasado terminar tres construcciones que fueron bastante significativas para la corporación. La primera es una patrulla de apoyo fluvial liviano, que es un buque que fue diseñado por la corporación y construido empezando los años 2000. Este buque fue enfocado al esfuerzo específicamente a la situación que presentaba el país en su momento en las arterias fluviales, permitiéndonos desarrollar operaciones a la Armada de Colombia para proteger a nuestros hombres y garantizar la navegabilidad y protección de la población civil en estas áreas. Después, hoy en día, en el 2022, terminamos un proyecto con una nueva versión de este buque que está siendo ya utilizado en el río Magdalena para poder cumplir con esa misión de protección e intervención en la parte fluvial. La embarcación opera en ríos de poca profundidad. Y el segundo proyecto significativo que tiene que ver también con este tema de desarrollo e innovación es lo que es la construcción de la primera fragata en Colombia a través de un co-desarrollo con un aliado tecnológico. Es un proyecto que también es ambicioso que tenía la Armada de Colombia, que se inició a construir desde el año 2007, y en el transcurrir del tiempo se lograron avanzar en muchas cosas, pero solamente hasta el año pasado, con el apoyo del Gobierno Nacional, contamos con los recursos para poder avanzar en este proyecto de co-desarrollo del diseño que nos permita construir en un mediano plazo esta fragata en Colombia. Es un buque que va integrado de todos sus sistemas con todas las capacidades para protección de lo que tiene que ver el país y proteger todo lo que son los intereses marítimos de los colombianos. El proyecto de la fragata se está adelantando en conjunto con los astilleros Damen de Países Bajos. Para la parte de reparación y mantenimiento tenemos un alto desarrollo de capacidades que nos han permitido inclusive coger buques que están en un alto grado de deterioro y que ha requerido una reestructuración general. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos diferentes niveles de lo que tiene que ver mantenimiento y reparación. Dependiendo de lo que requiera el buque, nosotros tenemos la capacidad. Esto implica una amplia experiencia de Cotecmar obtenida a partir del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de buques y demás artefactos navales. La Armada Nacional es el principal cliente al cual nos debemos nosotros porque somos el soporte estratégico de la Armada de Colombia, y esa fue la razón cuando fue constituida en el año 2000 la corporación. Y de ahí hemos avanzado, hemos recorrido un camino de 23 años que cumplimos en el 2023, donde hemos logrado avanzar significativamente en los diferentes aspectos y necesidades de lo que hoy en día requiere la Armada Nacional y el país. Lo que nos permite hoy en día, finalizando los 2023,
20 y empezando este tercer decenio del milenio, avanzar en nuevas construcciones de tipo tecnológico. En las instalaciones de lo que es la planta de Mamonal era lo que antiguamente era Conastil, donde funcionaba lo que eran los astilleros colombianos, pero que en su momento no fue viable desde el punto de vista operativo y financiero y generó que la Armada de Colombia presentara el proyecto ante el gobierno del sector defensa para poder reactivar esta capacidad que era fundamental como parte estratégica de lo que tiene que ver el país. Es de ahí donde entran a funcionar en estas mismas instalaciones que estaban anteriormente con Astil, se hace un proceso de recuperación por parte de la Armada de Colombia, ya en cabeza de Cotecmar, a partir del año 2000, y donde se reactiva todo lo que tiene que ver el sincroelevador, las diferentes posiciones de vara y los diferentes talleres que actualmente operan, que eran los antiguos talleres, pero con nuevos equipos, con nuevos aditamentos y obviamente, digamos, actualizados desde el punto de vista de la infraestructura, y están lo que son talleres de lo que tiene la parte de metalmecánica, transformación de materia prima, lo que tiene que ver el acero, la parte de mecánica, la parte de lo que tiene que ver electrónica, los almacenes generales. Cotecmar se ha convertido en actor clave en la productividad económica y la modernización tecnológica de este sector. Desde el punto de vista de la parte económica, nosotros tenemos de forma permanente, verificamos y analizamos cuál es nuestro aporte a la economía del país. ¿Por qué? Porque la industria astillera es una industria de síntesis. Esa industria de síntesis es donde estamos nosotros en el centro y tenemos a un lado todo lo que tiene que ver las industrias o empresas auxiliares que son las que le aportan al astillero para la construcción. En la medida que se logre el desarrollo de mayores construcciones, de mayores reparaciones y mantenimiento, pues vamos a trabajar con estas empresas colombianas para lograr que ellas también se desarrollen y le aporten a la economía del país. Por cada peso invertido en lo que tiene que ver la industria astillera colombiana, no solamente nosotros, sino otros astilleros que también hay en el país, ha permitido que se genere 1.65. Es decir, por cada peso, 65 centavos de adicionales se generan en la economía. Entonces eso va haciendo una cadena de crecimiento desde el punto de vista económico y es lo que nosotros se llama desde el punto de vista de encadenamiento productivo, que es fundamental para el desarrollo de la economía del país. En este momento también, bajo un estudio, digamos de manera complementaria, que sale también con la Fundación Ideas, tenemos lo que tiene que ver la generación de empleo. Con todo lo que es los empleos directos que genera la corporación, estamos hablando de 1 a 3. Es decir, por un empleo directo, un empleo indirecto y uno inducido. Entonces, eso es un factor diferenciador de lo que estamos haciendo actualmente como parte del polo del desarrollo que requiere el país en esa industria astillera. En la actualidad cuenta con 3.603 empleos directos e inducidos. En los últimos 17 proyectos, Cotecmar ha generado 5.306 empleos directos y 15.918 indirectos. Por cada puesto de trabajo que ha creado en sus plantas y astilleros, aporta 3 empleos más en la economía nacional. Pese a ser considerado como un astillero joven, a nivel de infraestructura, sus plantas de Mamonal y Boca Grande son reconocidas internacionalmente por la capacidad operativa y la calidad en materiales y trabajos realizados. La planta de Mamonal, aquí donde nos encontramos, es donde hacemos las reparaciones de los buques, de la Armada de Colombia, de los barcos que hacen su ruta por el Caribe y de alguna forma es una planta que tiene vocación de exportación. Nosotros aquí exportamos los servicios. ¿Por qué? Porque los barcos que vienen son de banderas extranjeras, Panamá, Europa, diferentes países a nivel mundial que hacen su tránsito por el Canal de Panamá y aprovechan la cercanía que tiene Cartagena con Panamá para hacer sus reparaciones. Nosotros aquí en esta planta, si bien atendemos todos los buques que tiene la Armada de Colombia, también hemos atendido buques de armadas amigas de la región. Hemos atendido buques de Panamá, de Holanda, de hecho, hemos atendido de diferentes partes. Y clientes también comerciales. Entonces hay barcos que traen carga aquí o navegan por el Caribe y encuentran en Cotecmar una capacidad que les permite hacer el mantenimiento de manera con mucha calidad y muy ágil, muy rápido, para poder nosotros recibirlo y demás y poder hacer ese mantenimiento muy ágilmente. También pues hemos tenido de Estados Unidos, de diferentes países de Europa, de las islas del Caribe, más o menos atendemos unos
45 a 50 barcos por año en un promedio más o menos. Desde su creación, hace 22 años, ha apostado por la innovación, generación de empleos y encadenamientos productivos, formación de sus colaboradores, fomento de la ciencia y la tecnología y la responsabilidad social. Cotecmar tiene dentro de su ADN todo lo que es I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, lo cual se viene trabajando de manera permanente. Para eso la corporación cuenta con dos gerencias, la gerencia de ciencia, tecnología e innovación y la gerencia de diseño e ingeniería naval, que unida a las dos es la que ha permitido precisamente generar un valor agregado desde el punto de vista de las capacidades de lo que tiene actualmente Cotecmar. Para ello trabajamos de manera articulada con diferentes universidades. Hay tres que forman parte del Consejo Directivo, que es la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Norte y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Con esas tres universidades y con otras universidades, como la Universidad de La Sabana, la Universidad de Antioquia, desarrollamos diferentes proyectos de investigación que nos permiten avanzar de manera positiva al logro de objetivos y desarrollo de nuevos productos que requiere la industria marítima colombiana y específicamente la industria lo que tiene que ver en el aporte a las necesidades de la Armada Nacional o diferentes entidades del Estado o particulares. Eso nos ha posicionado a nivel nacional. De igual forma, la corporación es reconocido como Centro de Desarrollo Tecnológico por parte del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Es la única entidad del sector defensa que tiene ese reconocimiento actualmente por 5 años. El año pasado obtuvimos nuevamente ese reconocimiento y eso nos da un respaldo con respecto a la gestión del conocimiento para que ese conocimiento pueda ser aplicado en nuevas tecnologías para el desarrollo del país. Eso nos ha permitido también a nosotros avanzar, hacer una evolución tecnológica que a hoy día, 2023, nos permite abordar dos proyectos de gran importancia para el país. El primero, lo que es la primera patrullera oceánica colombiana diseñada por Colombia, por Cotecmar, por colombianos, para las necesidades de la Armada Nacional, la cual se ha hecho durante aproximadamente un tiempo de 6 años y eso ha generado que con el conocimiento que tenemos actualmente, más la retroalimentación de la parte operativa de la Armada Nacional, generar el desarrollo de una plataforma acorde con las necesidades de la Armada Nacional, con mejores funcionalidades, 93 metros de eslora, la cual iniciamos ya la construcción y esperamos tenerla lista para finales de 2025. Entonces es un conjunto de capacidades de esta patrullera oceánica y de esta fragata que se va a construir en Colombia para poder lograr avanzar de manera positiva en los objetivos que tiene la Armada de Colombia en su plan 2042. Ese crecimiento va a fortalecer las capacidades de lo que requiere la Armada, pero de igual forma, como lo hablamos anteriormente, va a permitir el desarrollo de lo que tiene que ver la industria colombiana, la industria astillera, generación de más empleo y de decaimientos productivos en favor del país. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia hoy, Radio.
Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.